George Friedrich Bernhard Riemann, nativo de Hannover, Alemania. Riemann fue discípulo de K.F. Gauss y posteriormente profesor de matemáticas en la Universidad de Göttingen, donde recibió su doctorado en física. Riemann extendió la geometría de Nikolai Lobachevsky y Janusz Bolyai para desarrollar un sistema no euclidiano basado en un postulado que no permite líneas paralelas. Su teoría de que el espacio no es necesariamente uniforme puso las bases para la geometría de Riemann y fue crucial para las teorías de la física moderna, incluyendo la teoría de la relatividad de Einstein.